Este cable desaparecido va a aparecer. ¿En serio? Ah, acabáramos, vale. Un segundo, que hay un pequeño problema técnico. No es verdad, pero sí es verdad. A ver. Esto es lo que yo quería. Venga, bueno. Pues esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a hacer chiquitico. Nos vamos a traer esto un poquito para acá. Va, suficiente. Va, con esto creo que lo tengo. Con esto creo que lo tengo. Vale. Ojo, y las gafas. Si las gafas voy a ver, maravilla. Si las gafas. Vale. A ver. Me parece que no quiere funcionar nada. Y vamos a ponerle a esto un archivo para empezar. Y empezamos en lo que localice mi café que ha desaparecido. Supongo que... Vale. Entonces aquí vamos a poner display. Y una sonrisa para empezar. Vale. Supongo que aquí mejor ya. Sí. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño más grande? Vale. Hoy vamos a ver el display. ¿Qué demonios es? ¿Por qué lo tienen todos los elementos? Eso no lo vamos a ver. Pero sí que vamos a ver cuál tienen. No, el por qué. Pues porque tiene. Bueno, vamos a quedar muy bien de ser así por ahora. Y me echo un esquemilla de las cosas que vamos a ver hoy. Hoy va a ser cortico. Sí, porque tampoco nos vamos a meter muchísimo en. Ya luego más adelante iremos viendo cómo funciona bien o casos muy concretos de display, ¿no? Como puede ser flex o grid o algo así. Vale. El display es una propiedad que tienen todos los elementos de HTML y básicamente le dice como dos cosas, ¿no? Cómo se van a comportar los elementos dentro del layout de nuestra página y a veces cómo se van a comportar los elementos de dentro. ¿Eso te lo saca de la manga? Pues no, parece ser que no. Hay unos tipos de display principales que lo que dicen es cómo juega ese elemento con el resto de hermanos, y hay otro que lo que dicen es cómo juega a nivel de descendencia, o sea, los hijos, por ejemplo. Eso sería un flex o un grid, por ejemplo. Y los básicos, el inline block o el blog, serían como hacia afuera, ¿no? En un grupico de gente, cómo se comportan todos si son inline, cómo se comportan si son inline blog o blog, que son más o menos los principales, aunque hay bastantes más. Ahora los navegadores más modernos te, por lo visto, dan la opción de
de poner estos dos valores, ¿no? El de hacia afuera y el de hacia adentro. Y pero eso es para otro día. Hoy vamos a centrarnos en las cosas como, ¿qué tal? Gonzalo, ¿no? Sí. No lo sé. Es que Gonzalo igual es González. Ah, es que, ja, qué gracioso. Resulta que tengo la... Bueno, da igual. Que no veía la primera letra. Bueno, da lo mismo. Que... Hola. A ver, vamos al rollo este. Entonces, el display es la forma que tienen todas las criaturas de jugar entre ellas. Por ejemplo. Entonces, vamos a poner un montón de elementos y vamos a ver estos tres principales, que son el inline block y el block. El none es súper fácil. Ese hace que el elemento no se pinte en la página y a todos los efectos ese elemento no existe. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, tres párrafos, voy a pasar a aquí, que quizá es mucho mejor. Voy a poner esto un poco más grandecico, quizá un poco demasiado tocho, y esto se va a ver más grande ahora después. Yo pongo aquí tres párrafos, pero bien, ¿no? Párrafo 1, párrafo 2, claro, es que... Y párrafo 3. ¿Vale? Yo tengo aquí mis tres párrafos, que si hubiese justicia en el mundo, se estarían viendo aquí. Ahí están. Un poco más grande. Yo tengo mis tres párrafos. Si uno de ellos tuviese un display, no. Display. Bueno, eso no lo vamos a meter así. Lo vamos a meter. Hoy lo vamos a meter como un style para verlo, pero solo hoy. A todos los efectos es como si esta criatura no existiese. Si vienes con algún tipo de algún tipo de herramienta de accesibilidad, algún lector de pantalla. Este elemento no existe. Es como si no estuviese. Y lo utilizamos mogollón para ocultar cosas. A lo mejor hay veces en las que no sería buena idea ocultarlo así. Pero bueno, hay más formas de hacerlo. Entonces voy a preparar unos bloquecitos. Bueno, por defecto el navegador le pone una serie de estilos a ciertas cosas. Pero también por defecto hay unos elementos que tienen unos comportamientos y otros comportamientos. Vamos a ver primero cada uno de ellos, de estos tres. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vemos un poco primero cómo se comportan en solitario y luego cómo se comportan en comunidad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un elemento de línea son, pues, por ejemplo, un agrupador muy básico, el span. Voy a poner eso en span. Un enlace. Vamos a poner link. Y voy a poner aquí. Soy un enlace. Ahí está. Estos dos, por ejemplo, son elementos de línea. Y se comportan pues como si el agrupador, por así decirlo, la etiqueta no estuviese. Simplemente se va poniendo el contenido uno detrás de otro, como buenamente pueda. Una negrita. Bueno, una negrita. Un texto más importante. Es también en línea. Y se va poniendo. No, no. O sea, se pone el contenido de un elemento, el contenido del siguiente, el contenido del siguiente. No hay una diferencia así. O sea, no hace bloque, no hace bola. Evidentemente por CSS, como hemos hecho antes con el P, podríamos cambiar el display. Pero bueno.
Estos son ejemplos de algunos elementos que son en línea y cómo se comportan cuando están con otro elemento en línea. Si entre medias metemos un elemento de bloque, como podría ser, bueno, el primer elemento de bloque. Los elementos de bloque se van apilando uno detrás de otro y ocupan, sin nadie les dice nada, ocupan todo el ancho de disponible. Uno muy básico es el div. Yo pongo aquí, hola, soy un div. Y otro muy parecido es, por ejemplo, el p. Da igual que no rellenen todo el espacio o que sí lo rellenen. Un artículo. Da igual que rellenen todo el espacio o que no lo rellenen. Ellos ocupan, hacen caja y ocupan un recuadro del alto del contenido y el ancho disponible. Si estuviesen dentro de un elemento más pequeño, pues ocupan todo lo disponible. Si yo tuviese, por ejemplo, aquí un div, vamos a ponerle un color para verlo. Background. Y vamos a decir que tenga un width del 60%. Si aquí dentro metemos otro elemento de bloque, por ejemplo un párrafo, me da igual, vamos a poner otro div. Y ponemos mucho texto, ocupa el ancho, el alto que le dé el contenido y el ancho disponible. Aquí el ancho disponible son 60%, pues entonces ocupa lo que pueda haber. Vale, entonces, los elementos de bloque por defecto se ponen uno detrás de otro, por orden de escritura. Primero el div, luego el p. Voy a poner aquí, soy un p. Y van uno detrás de otro. Si yo aquí meto otro elemento. Es que tampoco quiero meter un elemento. Voy a poner una sección. Pues se pone justo debajo. A veces se crean más o menos espacios, pero porque el p tiene un margen. Si esto en vez de un p fuese un div, con los estilos por defecto que haya, de interlineado, de tamaño de fuente, de tipo de fuente, pues se van pintando. Luego hay unos elementos que no son ni chicha ni limonada, que son como la mitad y la mitad. O sea, tienen comportamiento de caja y hace bola, pero ocupa solo lo que ocupe el contenido. Y si hay otro elemento detrás y hay sitio, pues estas criaturas se comportan como si fuesen de línea. Los elementos de línea que habíamos puesto antes iban poniendo uno detrás de otro en sentido del orden de escritura. En este caso, por defecto, vamos de izquierda a derecha, pues así. Si hubiésemos dicho que fuese al revés, pues iría al revés. Entonces, estas criaturas. No hay un elemento. No tengo muy claro si hay un elemento que lo vaya a hacer bien. Creo, no sé si el input le pone display inline block en el navegador, pero vamos a hacernos un div. Y le vamos a decir que tenga. Inline block. Y vamos a repetirlo varias veces. Este es yo otro. Y este es y yo más. Entonces, lo que hacen estas escrituras es, si caben, mientras no se le diga otra cosa, si caben, ocupan lo que tengan que ocupar. Y después hay otro. Si ahora de repente aquí entre medias meto uno muy tocho, vale, este no ha. Claro, aquí lo que pasa es que, como no le hemos dicho nada, pues él intenta ocupar lo que puede. Si les hemos dicho que además tuviese un ancho 200px, pues entonces pasaría algo de esto. Bueno, esto ahora después lo veremos. Los elementos funcionan como si fuesen de bloque.
para algunas cosas y de línea para otras. Se van poniendo de línea, pero sí que tienen un bloque. Entonces vamos a ver esto un poquito mejor. Esto así un poco para ver cómo esos tres tipos cómo se comportan. Vamos a hacer tres bloques. Voy a hacer aquí un bloque de elementos en línea. Llamar mejor. Sí, venga, da igual. Vale, esto va a ser inline block. Y estos van a ser block. Block, block, block. O sea, he elegido un nombre súper mal. Entonces me voy a hacer una hoja, me voy a hacer un CSS, que si hubiese justicia en el mundo lo meteríamos en una carpetica, para que esté ahí medio ordenado, y lo enlazamos con un link. Dos puntos CSS, y ya no escribe todo el rollo. El link tiene que tener qué tipo de criatura es, y aquí tenemos que ponerle la ruta, yo lo he puesto en fino, venga. Entonces, aquí voy a decirle varias cosas para verlo. Voy a poner esto aquí abajo. Yo le voy a decir cuando haya dos bloques, cuando haya dos bloques seguidos. Esto es una clase que me he inventado. No, a lo mejor lo tendría que llamar en vez de block. Igual tendría que haberlo llamado de otra manera. A ver. Y llamar group. El grupo y esto también. ¿Vale? Mucho, mucho mejor. Entonces, cuando haya dos. Do, aquí voy a meter el grupo de elementos. Cuando haya dos grupos seguidos. Le voy a decir que, hay una, que haga una cosa. Cuando a cada grupo le voy a poner un padding, por ejemplo, un padding de 20px. Y cuando haya dos grupos, voy a poner que el segundo tenga una línea. Venga. Ahora no se ve nada porque, como esto no ocupa. Bueno, porque no lo he guardado también, ¿no? Aquí está el primer grupo, aquí está el segundo grupo, aquí está el tercer grupo. Si le pongo un numerical, pues igual se va a ver mucho mejor. Entonces. Aquí voy a meter unos elementos que van a ser todos en línea. Aquí voy a meter unos elementos que van a ser todos inline block. Y aquí voy a meter unos elementos que van a ser todos block. Entonces aquí voy a poner un. Voy a poner 4 y que esté numerado. Caja. Ahí está. Lo voy a poner ahí bonito para verlo como mucho más fácil. Vale, aquí tengo mis cuatro cajas. Aquí voy a poner las mismas cuatro cajas. Y aquí voy a poner las mismas cuatro cajas, solo que aquí sí que lo voy a cambiar a div, aunque realmente me daría un poco igual. ¿Vale? Ahora, lo que le voy a decir es. Tenemos tres grupos, ¿no? Tenemos los que van a ser inline, los que van a ser inline block y los que van a ser block. Entonces yo voy a decir, todas las cajas que haya dentro de una clase, de un elemento con esta clase, van a tener display inline. Aquí no hace falta porque todos son inline, pero como luego quiero hacer algunos cambios, sí que lo voy a necesitar. Aquí le vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir, todos los elementos con clase box que estén dentro del group inline block van a tener un display inline block. Lo esto de. He hecho mogollón de menos el editor Atom,
que no tenía tantísimas ventanas saliendo todo el rato. Esto es cosas que Microsoft no sabe hacer simplemente. Y esto van a ser de display block. Tampoco hace falta porque aquí, porque los divs ya son de display block. Pero aún así, luego igual los quiero cambiar, entonces lo voy a poner para el ejemplo. Aquí el único que sería necesario es este. Los demás no son necesarios. Vale. Ahora le voy a decir que todas las cajas. Igual le hace esto una mejilla más pequeño. A ver si lo puedo ver todo. Sí, ahí está. Ahora le voy a decir que todas las cajas tengan un border de un PX solid naranjilla. Y entonces aquí vemos un poco cómo se empiezan a comportar todos. Los de la fila 1, que son inline, simplemente ocupan lo que ocupa el contenido y se van apilando. El inline block aparentemente funciona igual. Y los blocks simplemente pues uno debajo de otro, como se han ido escribiendo. ¿Ya no usa SEO? Sí, sí que lo uso, ¿por qué no? Da igual. No he entendido bien la pregunta, pero aquí ahora mismo parece que se comportan estos dos grupos, parece que se comportan igual. Sin embargo, este ya está haciendo como algo diferente. Si aquí, por alguna razón que desconozco, quisiésemos que un elemento de línea se comportase como uno de bloque, simplemente lo escribiríamos, pero aquí le estamos diciendo, oye, todos estos elementos, como están dentro de un elemento que tiene esta clase, quiero que tengan display block. Entonces aquí pasa del span, que sería el cajador, pasa de su. No, 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 no estoy con Windows para nada. Lo que pasa es que utilizo el editor, el Visual Studio Code, que es de. Que es de Microsoft y la interfaz la detesto. La detesto mucho. ¿Pero lo sigue usando? Sí, es verdad, lo sigue usando. Vale. Entonces, yo puedo, independientemente del display que tenga un elemento, yo se lo puedo cambiar por CSS, que es lo que hemos hecho aquí. Igual, si yo aquí le pongo y le digo, oye, que esto es un div, pues le va a dar igual. Porque le estoy diciendo, vale, el div tiene por defecto display block, pero yo aquí le estoy diciendo que todos los que tengan clase box dentro del grupo inline tengan display inline. Y entonces, pues, se lo sobreescribimos. Vale, ¿qué más? ¿Qué diferencia? Ahora mismo parece que no hay muchísima diferencia. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí le meto bastante de esto, que es lo que ha pasado antes? No voy a meterle mucho, solo un poquito. Vale. Y aquí voy a meterle exactamente lo mismo. Este es el 2. Pues este. De primeras parece que se comportan igual, pero ya estamos viendo pequeñas diferencias. El display inline no hace caja. Con lo cual, si en mitad de un elemento se corta, pues se corta. El display inline block se comporta como lo mejor de todo el mundo. Yo ocupo todo lo que ocupe mi contenido, pero si no, si no entro, pues me voy a la siguiente línea y aquí no ha pasado nada. Y a este le da igual todo. Este es uno detrás de otro y se acabó. Cosas que a lo mejor también funcionan diferente. Pues por ejemplo el padding. Casi todos los temas verticales funcionan diferente en los elementos con display inline. Padding 10px. El display inline sí que hace caja. Con lo cual, cuando tú le metes un padding, pues sí que lo coge. Este también lo coge porque de hecho los 10 píxeles lo ha puesto. Lo único que se lo ha puesto. Pero no empuja a los elementos siguientes, porque es como si no estuviese.
Y lo mismo pasaría con el margin. Yo le pongo un margin de 10px. Entonces los horizontales sí que funcionan, pero los verticales es como si no estuviesen. Caja 1 y caja 2 en vertical están en la misma distancia que estaban antes. Aquí, por ejemplo, ya sí que se empieza a ver que hay una diferencia. Y estos, pues estos van a su rollo siempre y cuando sean ellos todo lo que hay en el ancho. ¿Qué pasa si le doy, por ejemplo, un ancho? Le voy a decir que todo ocupen 150 píxeles. Entonces ya empezamos a tener más sorpresas todavía. A lo de inline les da igual. Un elemento inline le puedes poner el ancho, el alto, le puedes poner lo que tú quieras. A él sí que le da igual. Al inline block, ¿no? El inline block tiene como unas cosas de inline y otras cosas de block. Y pasa esto. El inline además es que se tiene un alineamiento y entonces se alinea con la línea base que en principio es esta. Voy a poner así que a lo mejor se ve un poquito. Ahí va. Entonces, pues, tiene sus cosillas. Hay manera de solucionarlo. Yo le puedo decir... Porque esto no está mal. Lo único que a lo mejor no es lo que esperábamos. A lo mejor todo lo que esperábamos es que si acaso bajase hacia abajo. Pero son cosas que esperamos nosotros y no... Le podemos poner un top y ya esto se parece más a algo que nos podría cuadrar. Pero simplemente no lo hace. El box tiene por defecto el baseline este. Y entonces se organiza respecto a la línea base de caracteres. Podríamos poner un top o un bottom. Bueno, el bottom hace lo. Y eso a lo mejor podría cuadrarnos más. Vale. Esto cogen el contenido. Dentro del contenido distribuyen el texto como lo haría cualquier contenedor que no tiene una altura especificada. Sí, esto no tiene altura especificada, entonces tiene de alto pues lo que tenga su contenido, sin más. Si le pusiésemos un alto, pues pasaría lo que... Ay, me ha faltado el punto y coma. Es súper importante que pongáis siempre los puntos y coma, aunque penséis que no. Si le ponemos el mismo alto, pues tenemos cajas cuadradas por todos lados, menos los inline que pasan. Y aquí hace lo que hace un elemento HTML normal. ¿Tú le dices un tamaño? Perfecto. ¿Le pones más contenido? Pues se sale. Como un vaso de agua, pero sin manchar. Bueno, agua tampoco es que manche una locura. Sin mojar. No quería decir mojar. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos en los blogs un comportamiento un poco diferente. El elemento de bloque, por defecto, ocupa... Voy a poner aquí algo más cortico porque me está poniendo un poco... Ahí. Ya está. El elemento de bloque intenta ocupar todo el ancho disponible. Y el siguiente elemento de bloque va después. Así que si un elemento no ocupa el ancho disponible... Pues el siguiente no se pone al lado, no hay hueco. Se pone abajo. Esto está guay saberlo porque muchas veces queremos poner elementos uno debajo de otro y no sabemos cómo. Y como son de bloque, se ponen ya de manera natural. No hay que hacer nada más. Voy a ponerle un poco más. A ver si... Mejor. Vale. Ahora, si yo ahora cogiese y le dijese, oye, mira, quiero que todos los elementos de mi página estén centrados. Los elementos en línea y line block siguen como el flujo de la página, ¿no? Ellos se van colocando un poco donde les dicen y a partir de donde les dicen donde pueden. Pues, ¿aquí que van centrados? Pues centrados. ¿Aquí que va más centrados? Pues más centrados. Que el siguiente no cabe, se baja abajo, pero se baja centrado. Ninguna sorpresa. Esto sí que pasan un poco. O sea, esto es que ocupan todo el ancho y el siguiente va debajo. No tiene dónde centrarse. Si nosotros quisiéramos centrar los elementos en bloque, tenemos otro...
tenemos otro rollo. Solo podremos decirle que tengan un margin cero auto, que es cero arriba y cero abajo, y auto a la izquierda y auto a la derecha. Y entonces de repente se ajustan. Aquí hemos perdido la separación que le habíamos puesto antes, pero antes es que eran 10 píxeles, pues 10 píxeles. Entonces, estos son más o menos los tipos de bloques que tenemos por defecto, que sería la parte exterior. La parte interior sería pues cosas tipo flex, tipo grid, o las tablas, eso ya lo podemos ver otro día. Pero estos son más o menos los tipos de bloques que tenemos. Hay algunas limitaciones. En teoría, no deberías tener un tipo de bloque dentro de un tipo de línea. O sea, una cosa tipo así. Esto, muchas veces no se lo vamos a meter código que se va a pintar, y eso no quiere decir que esté correcto. El navegador siempre va a intentar hacer lo mejor que puede. Si cogemos este código y nos vamos a un validador y lo validamos, posiblemente diga que el elemento div no está permitido dentro del elemento span. Dentro de un elemento en línea no deberíamos tener un elemento de bloque. ¿Qué excepción hay a eso? El enlace. El enlace es un elemento de línea y dentro podemos meter un elemento de bloque o varios. Yo podría hacer un enlace sobre un H1, que es un elemento de bloque, o sobre un P, que también es un elemento de bloque, o sobre una tabla, que de alguna manera también es un elemento de bloque. Si yo ahora copio todo esto, lo pego aquí y lo valido, me sigue dando solo un error. Aunque claramente aquí tenemos, claro, lo voy a poner mejor aquí, que se ve mejor. Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, solo que el A sí que puede contener elementos de bloque. Esto no debería pasar. ¿Qué pasa si necesitamos un elemento de bloque dentro de un elemento de línea? Pues igual, pues como hemos hecho antes. Nosotros ponemos aquí otro span y a este, bueno, se va a poner una clase. Y a este le vamos a decir que sea un elemento de bloque. De hecho, le vamos a decir que sea un elemento de bloque. A ver, aquí voy a hacer un punto blog y le voy a decir, tú tienes que ser un elemento de bloque. Y para comprobarlo, te vamos a dar un ancho de 100 y un alto de 100px y te vamos a poner un color lima. Y ahí tenemos nuestro elemento de bloque dentro de un elemento de línea, pero que este sí que podemos hacerlo. Simplemente que por estilo le hemos dicho que se comporte de otra manera. Pero el código, dentro de que esto tiene poco sentido ahora mismo, más allá del ejemplo, no funciona. Esto sirve porque luego vamos a tener que hacer una serie de... A lo mejor tenemos un texto que tiene que estar formateado, pues el diseñador se ha venido muy arriba y ha hecho un texto formateado con las palabras y puestas cada una de su lado, de su padre y de su madre. Pues entonces todo eso lo metemos dentro de spam y por clase lo colocamos y le decimos dónde tiene que ponerse cada cosa. Pero esto sería un poco así por encima cómo funciona esta escritura. Si alguna de estas no quiero que se vea, pues le puedo poner hacer una clase para ocultar elementos. Voy a decir display. Si yo alguno de estos no quiero que se vea por lo que sea, pues yo cojo y le pongo su clase
Y entonces ese elemento debería haber desaparecido. No ha desaparecido, te ha salido mal. Es verdad. No ha desaparecido, me ha salido mal. ¿Por qué? Porque esto es lo que hablábamos el otro día un poco de la herencia. Yo aquí le estoy diciendo de la herencia, de la especificidad. Este selector es muchísimo más específico. Tiene más peso que este. Entonces, yo aquí lo puedo definir después, me da igual. Cuando tiene que luchar, cuando la cascada tiene que elegir qué pone ahí, dice, tengo uno que pesa uno que dice que no se vea y tengo uno que pesa dos que dice que se tiene que ver de esta manera en concreto. Pues pesa el otro. Le pongo un important y se acabó lo que se daba. El important es, me da igual todo, yo mando. Pues ya ha desaparecido. A todos los efectos, ese elemento no está ahí. No ocupa espacio, no está en la página. Entonces, eso tampoco tiene mucha más historia porque ya cualquier cosa a partir de esto. Ya meterse en un berenjenal sin fin. Yo creo que para ver el display lo podemos dejar aquí. Ahí no son tanto tres tipos de display en concreto, sino tres tipos de comportamiento. Porque realmente de display hay muchos tipos. ¿Dónde estás? Aquí. Igual, te vas a la MDN y te cuenta el display todo lo que quieras. Entonces, de display hay bastantes tipos. Para las tablas, para las listas, está el display flex, el display grid, el flow este, que es más o menos no, que es nuevecillo. No hay que sabérselo de memoria. Vamos a quedarnos con que de primera tenemos tres tipos de comportamiento. El que va en línea, el que no es ni carne ni pescado, un poquito de línea y un poquito de block. De hecho, no es que no sea ni carne ni pescado, es los dos. Se comporta como el bloque, puede admitir medidas, puede admitir padding, o el que se comporta como bloque solamente. En esta línea solo estoy yo y si alguien quiere estar, estará después. No, no hay más rollo. Y luego está el no quiero que estés. Entonces, un poco estos son los tres tipos de display principales o al principio los que se van a usar más. Luego otro día veremos que eso del display flex o del display grid y vemos cómo esos son tipos de display un poco más para interior y afectan a lo que vienen siendo las criaturas de cada bloque. Hoy con quedarnos con esto, que el display inline principalmente lo van a tener los elementos que se dedican a poder agrupar elementos más pequeñitos, no más en línea, ¿no? Pues para poner negritas, para poner cursivas. Poner un enlace que el enlace pues tiene que moverse. Son todos los elementos que tienen que jugar con el resto del texto y fluir con el texto. Si yo dentro de un párrafo quiero poner un enlace, una negrita, todos esos son elementos en línea. Los elementos inline block son parecidos porque siguen el flujo del documento. Pero sí que ocupan espacio. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, las imágenes. Eso no lo he puesto. Una imagen no es exactamente un elemento en línea, pero sí que lo es. Por ejemplo, vamos a poner una imagen aquí en medio. Vamos a poner la imagen en donde están en los dos sitios. IMG, HTTPS. Vamos a poner una de. Por ejemplo, de 30x30. O 30x40, me da igual.
La imagen es es que claro, si lo voy a poner la misma imagen aquí. La imagen, si la inspeccionamos y vemos los estilos aplicados y nos vamos al display que estará por la D, la imagen es un elemento inline, solo que realmente el comportamiento que tiene es más como si fuese inline block. Porque si yo pongo imágenes seguidas, voy a hacerme un grupo aquí solo de imágenes. Y voy a poner un montón de imágenes. Igual tenía que haber puesto más. Joder. Realmente el display que tiene una imagen es inline. Lo que pasa es que el comportamiento es como un inline block, porque le puedes poner tamaño y porque la forma de comportarse es exactamente igual que el comportamiento que tiene un inline block. No se puede cortar a mitad, le puedes poner alto y ancho, los márgenes y los padding lo respeta perfectamente. Es como el elemento inline que es inline block. A todos los efectos es inline block. ¿Más elementos inline block? Pues yo creo que los campos. O sea, yo creo que el text area o los inputs o alguna cosa así, creo que también son inline block. Poner. A ver, exactamente, los campos. Si metes un text area en medio, pues supongo que lo voy a poner aquí mejor. Bueno, lo que pasa es que este. Tiene un comportamiento absolutamente inline block. No sé si el display que le asigna el navegador es inline block o no. Sí, es inline block. Puesto van a inline block. ¿Y los elementos de bloque? Pues todos los que se ocupan de hacer por las cajas grandes. Las secciones, los artículos, los párrafos, los bloques de lista, los bloques de tabla, la tabla a lo mejor no. El div. De los dos agrupadores que tenemos básicos, tenemos el div para agrupar elementos en bloque y el span para agrupar elementos en línea. Son dos elementos básicos que no tienen significado semántico. Es decir, un strong. O un enlace, sí, bueno, un strong es un span que tiene significado semántico y un párrafo es un div que tiene significado semántico. Ya no tiene más. Y esto es un poco cómo funcionan los displays. Hay algún caso especial en el que a lo mejor a un elemento en línea le puedes poner tamaño y que funcione, y es si a lo mejor le has puesto una posición diferente a estática, pero eso ya lo veremos otro día. Hoy con que nos quedemos con estos tipos de display y el comportamiento que tienen, me parece súper bien. Nadie pregunta nada aparte de lo de Windows. Si alguien tiene duda o si alguien quiere preguntar algo, solo tiene que decirlo. No sé, no tengo nada más que decir, supongo. Pues pasad buen domingo. Se me ha olvidado que tenía el café aquí. Y ya está. Ya, suficiente. Cada uno a su casa. Venga. A no ser que tengáis alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, es que tampoco esto tiene mucho más recorrido.
así que lo cierro aquí. Venga.